¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? No, la verdad yo de saber no sé mucho tampoco. De hecho, a mí me da aviso Buenos Aires, yo vengo a la seccional, de hecho hace un rato vine, me dirigí hacia otro lugar y así como me avisaron vine. Pero ¿se enteró a través de Buenos Aires lo que había pasado acá? Yo sí, me enteré a través de Buenos Aires, claro, de nuestro SOMU, ¿no? Bueno, lo que nos dicen es que hay una persona herida que recibió dos impactos de balas, Mariano Ortiz, el prosecretario del SOMU. Correcto, correcto. Es Mariano Ortiz, nuestro prosecretario, o sea, mi segundo. Sí, dice que recibió dos disparos y ¿En qué circunstancias? está fuera de Porque peligro. sí, está fuera de peligro, nosotros lo habíamos dicho en el Sanatorio Plaza. Ahora, ¿en qué circunstancias? Porque lo que se está hablando acá, por lo poco que se sabe, es que no han robado nada. No, no han robado nada, correcto, no han robado nada. Así que bueno, como dije recién, está todo al servicio de la justicia, así que de hecho tenemos las cámaras, no hay inconveniente en nada. Hay Así cámaras en la parte exterior, pero también en el ahí, interior. claro, interior y exterior, tal cual, tal cual. Yo decía que fueron dos personas. ¿Fueron dos personas las que ingresaron o no? No tengo idea, lo mismo que sabe usted, sé yo, ni siquiera todavía he salido de aquí, de este rinconcito, para charlar con la justicia. Así que ahora voy a charlar con ellos a ver cómo sigue esto. ¿Quiénes están en el interior todavía? Tengo entendido que están las dos chicas de la obra social, la chica de limpieza y un afiliado. ¿Serían ellos los testigos de lo que ¿Serían? sucedió? Exactamente, correcto, tal cual. ¿Se sabe a qué hora ocurrió? No tengo idea, habrán sido 11 y pico, por lo que escuché. No, yo estoy, la verdad, desentendido de todo, me estoy poniendo al tanto recién ahora. ¿Ha podido hablar con Ortiz usted? No, no, no. De hecho, yo hablé con nuestro abogado. La abogada se dirigía allá al lugar a verlo. La estoy aguardando acá, así que cuando venga ella hablaremos, aclararemos algunas cosas y yo me voy a verlo, como corresponde. De hecho, ella está ahora con él. ¿Se sabe en qué parte lo hirieron? ¿Dónde le dispararon? No tengo idea, hasta que no lo vea no tengo idea. O por lo Hablaban menos la de justicia me dos diga. impactos. Así dicen, tal cual. ¿Le llama la atención lo que ocurrió? Mire, yo le soy sincero, a mí ya no me extraña más nada. De hecho, ¿Hace poco hubo algún otro nos incidente? prendieron fuego la camioneta, sí. Hace un mes atrás, nos prendieron fuego la camioneta. Eso fue el 4 de diciembre, ¿no? Exactamente, sí, señor. Así que bueno. Y con su experiencia, es un hombre de muchos años dentro del sindicalismo, me imagino que alguna sospecha o algún, por lo menos algún pensamiento tiene que comenzar a tratar de enhebrar. Y mire, acá de conclusiones podemos sacar muchas. Puede venir de cualquier lado, como no, como sí, no lo sabemos. Eso lo determinaremos en conjunto con la justicia y nuestros abogados. Muchísimas gracias, ¿eh? Dale, muchas gracias.